Salve María, con todos ustedes nuevamente en el programa de Buenas Noches. Compartan con vuestros contactos estos pensamientos que son muy interesantes, muy buenos para que en esta noche bendecida podamos ir a descansar, reparar nuestras fuerzas y servir mejor a Dios. Acompáñenme para rezar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estamos conversando sobre el aumento de devoción a la Virgen. Ahora vamos a hablar sobre el aumento de devoción a la Sagrada Eucaristía. ¿Cómo nosotros podemos aumentar nuestra devoción a la Eucaristía? Así como vemos los dones de la Santísima Virgen María, los beneficios que los hombres recibimos, así también Dios nos muestra cuán favorable, cuán provechoso es la Sagrada Eucaristía. Nuestro Señor Jesucristo dice: coman, esto es mi cuerpo, beban, esta es mi sangre. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña de que es verdadera comida, mi cuerpo es verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida, entonces no es algo imaginario, es algo que es simbólico. Dios ha dicho que es verdadero cuerpo y verdadera sangre, al cual nos alimenta. Entonces muchos santos han vivido de la Eucaristía, han sentido que Dios entra en su corazón, Dios entra en su alma y Dios asume. Un señor Juan Clás siempre nos cuenta de que Dios es la esencia de todo, esencia divina, naturaleza divina, sustancia divina. Entonces, cuando nosotros ponemos un perfume, unas gotas de perfume, de esencia de perfume en el alcohol, la esencia toma cuenta de todo el alcohol. Y ya no es alcohol, pues tiene apariencia de alcohol, pero está con la esencia del perfume y lo que nosotros sentimos es el aroma del perfume. Así nosotros vamos perfumando el ambiente, perfumando las cosas que toca. Así nuestro Señor Jesucristo va divinizando las cosas que toca el hombre, el corazón del hombre, la inteligencia, su pensamiento, sus actitudes van siendo divinizadas por causa de el aumento en la devoción a la Sagrada Eucaristía, también en la adoración al Santísimo Sacramento. La custodia, cuando nosotros vamos a rezar, estamos delante de Dios en la presencia divina y nuestros ojos también se benefician. Queridos hermanos, les recomiendo, aumentemos nuestra devoción a la Sagrada Eucaristía, vayamos a confesarnos, a recibir a esa esencia que nos alimenta. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve María.